Nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece este durísimo comunicado que ha emitido el Ministerio de Exteriores marroquí? Bueno, me parece, querido Javier, extraordinariamente grave. Mira, tan extraordinariamente grave que me recuerda una de las frases que dice, bueno, que se han roto los puentes del respeto mutuo entre Marruecos y España. Y dice, fruto de las actitudes hostiles y estrategias perjudiciales de España hacia la cuestión del Sahara marroquí. Si en vez del Sahara marroquí ponemos la ciudad libre de Danzig, es muy parecido a el mensaje que los nazis, que la Alemania hitleriana, pronunció para justificar la invasión de Polonia. Es decir, estamos en una situación, lo de hoy, el comunicado de hoy, no digo que no nos lo merezcamos, porque verdaderamente este miserable de presidente del gobierno, ¿a quién se le ocurre? Porque ya no pongo ahí a la mindundi de la ministra de Asuntos Exteriores, porque esto la culpa la tiene el presidente del gobierno. ¿A quién se le ocurre meter de la manera que lo hizo en un avión militar, en bases militares, con papeles falsificados al líder de la oposición? Al líder de la oposición saharaui. Pero bien, esto me parece gravísimo. Me parece tan gravísimo, señoras y señores, que creo que este es un aviso que no podemos ignorar. Y Marruecos se ha colocado en una situación prebélica. Porque es que además, fíjense que dice que esto ya venía de antes y que, con independencia de lo que pase con este criminal, con este genocida, tan querido de Podemos, bueno, y del presidente de nuestro gobierno, porque es él el culpable de todo, estamos en una situación prebélica. Entonces, mire, yo quisiera hacer desde aquí un llamamiento a la única persona sensata que hay en este gobierno, que es la ministra de Defensa, la señora Robles. Mire usted, señora Robles, después de este comunicado hay varias medidas que el Ministerio de Defensa le tiene que proponer a este miserable, a este traidor a España y a los españoles, pero muy seriamente, que usted sí que sabe hacerlo. Lo primero que tiene que hacer, señora Robles, es retirar de inmediato todas las fuerzas españolas que están al servicio de la OTAN en Lituania, Letonia y Estonia. Es decir, retirar a todas las fuerzas de élite y a todos los mejores pilotos y los mejores aviones que tenemos allí no haciendo nada. Tiene que retirarlos y colocarlos en el estrecho. Tiene que colocar esas fuerzas en el estrecho. Simultáneamente, las 5 banderas de la Legión, tiene que mandar 3 banderas de la Legión permanentemente, en tanto en cuanto esto no se aclare, 3 banderas de la Legión a Ceuta y 2 banderas de la Legión, de las 5 que tiene la Legión, y 2 banderas de la Legión a Melilla. No tienen que estar ni en Almería, ni en Málaga, ni en Ronda. Tienen que estar en Ceuta y tienen que estar en Melilla en previsión de lo que a Marruecos se le ocurra hacer, que se le pueden ocurrir muchas cosas, porque desde que Estados Unidos le apoya, el nivel de hostilidad hacia España ha subido en vertical. Bien, simultáneamente, señora ministra de Defensa, debe usted mandar toda la flota, la mitad a Rota y la mitad a Canarias, que para eso tenemos una flota. No es que sea una flota para tirar cohetes, pero algo es algo. Aparte, que las fuerzas de infantería de marina tienen que estar en disposición en la base de Morón, igual que están las fuerzas de despliegue rápido de los Estados Unidos, que ahora mismo están haciendo maniobras con el ejército marroquí en el Sahara. Es decir, en pocas palabras, lo que ha dicho hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí es una declaración casi prebélica y que recuerda en lo poco a lo que dijo la Alemania hitleriana 24 horas antes de invadir Polonia. Don Roberto, ¿ha perdido España su peso e influencia en el panorama internacional? Bueno, total y absolutamente. Eso ya lo perdió desde la famosa foto de las Azores, en la cual España volvió a estar en el mapa mundial, y el miserable
este indigente mental de Rodríguez Zapatero retirando las tropas españolas en Irak sin antes avisar ni consultar con sus aliados, dándoles una puñalada por la espalda, este canalla nos sacó del mapa. Y ahora, bueno, el caso de Rajoy, tres cuartas de lo mismo, porque menudo ministro de Exteriores tenía Rajoy y además... cero patatero. Y finalmente, en este momento, hemos llegado a la nada. Pero, señoras y señores, lo que quiero decirles, la declaración de hoy de Marruecos es casi, casi una declaración prebélica. ¿Y no le parece a usted, don Roberto, que sería urgente que Madrid restableciera unas relaciones con Washington que parecen perdidas y abandonadas en el momento en que la administración de los Estados Unidos, ya no Donald Trump, que fue quien lo estableció, sino que Joe Biden la mantiene, por supuesto, de establecer a Marruecos como ese socio prioritario a cambio de la estabilidad en Oriente Medio? ¿No debería Madrid dejarse de tonterías como aquel pasado de Zapatero de no levantarse al paso de la bandera de los Estados Unidos y buscar una mejor sintonía con Washington, reivindicando que como socio de la OTAN es el socio de referencia en la puerta del Mediterráneo? No, vamos a ver, con Estados Unidos el tema es mucho mayor. Es decir, hay dos cosas, querido Javier. Una, la medida militar que tiene que tomar ante una amenaza prebélica que tiene que tomar el Ministerio de Defensa, con independencia de la Unión Europea, con independencia de la OTAN y con independencia de Estados Unidos. Tiene que trasladar de inmediato todas las fuerzas de élite que tenemos en los países bálticos, todos los aviones, nuestros mejores aviones y nuestros mejores pilotos, y los tiene que destinar al estrecho, a la base de Morón y Sevilla. Tienen que estar ahí en estos momentos. Y bueno, y por supuesto, también en la base de Rota. Tiene que trasladar la flota. La flota, la mitad de la flota tiene que estar en Cádiz, mejor dicho, en Rota, que es una base conjunta y es una base militar perfectamente equipada, y la otra mitad en Canarias. Eso por un lado. Y por otro lado, de inmediato, tiene que ir primero a Bruselas y dar un puñetazo encima de la mesa y decir, miren ustedes lo que ha pasado. Naturalmente, en Bruselas les dirán lo que ya les han dicho. Dice, esto la culpa la tienen ustedes porque son unos auténticos indocumentados. Pero, a pesar de todo, la frontera de Ceuta es la frontera de la Unión Europea. Y si no es la frontera de la Unión Europea, que lo digan. En segundo lugar está la OTAN. La OTAN, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la OTAN no contempla la defensa de Ceuta, Melilla ni Canarias. Miren ustedes, se tiene que sentar España o los bandos militares con la OTAN y decir, vamos a revisar esto, porque si la OTAN no va a defender ni Ceuta ni Melilla, no se compromete a defender ni Ceuta ni Melilla ni Canarias, nosotros no pintamos absolutamente nada en la OTAN. Pues son los deberes que tiene pendiente lógicamente la diplomacia española y su gobierno. Don Roberto Centeno, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Vale, adiós. Un saludo, hasta luego. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted?